historia del cine, muchas películas han sufrido percances tan terribles que se ha llegado a pensar que estaban malditas. Lo que sí es cierto es que las que voy a relatar a continuación dejan de ser una macabra coincidencia, un macabro enigma o una concatenación de hechos siniestros. Lo dejo a vuestra elección. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! La película de 1973 de William Friedkin se basaba en una novela que relataba una posesión real. Hubo una serie de muertes de los miembros del equipo artístico y técnico e incluso de sus familiares. Algunos cuentan que hubo 4 y otros hasta 9 muertes durante el rodaje. Durante este murieron los actores Jack McGowran y la mujer que encarnó a la madre del padre Carras, la actriz Vasiliki Maliaros. También fallecerían un especialista en efectos especiales y un cuidador nocturno del rodaje. Cuando todo estaba listo para el rodaje, se incendiaron los decorados y se tuvo que posponer un mes y medio el rodaje. Al regresar, un empleado que estaba construyendo las zonas quemadas tuvo un accidente en la mano, sufriendo la amputación de un dedo. Ellen Bastin, la actriz que hacía de madre de Linda Blair, terminaría con la espalda dañada en la secuencia en la que su hija se lanza de la cama. Fue nominada al Oscar a la mejor actriz. Eso fue lo único bueno para ella. En el caso de Linda Blair, sufriría una lesión que le acompañaría durante toda la vida, cuando se rompió el arnés que la sujetaba al levitar de la cama. Aparte de eso, el hijo de Max von Sydow, Jason Miller, que caracterizaba al padre Carras, sufriría un accidente de moto que casi acaba con su vida. También se decía que en el set de rodaje había objetos que levitaban y varios trabajadores sufrían mareos, náuseas y vómitos. El hijo de Mercedes McCambridge, la actriz que daba la voz de poseída Regan, asesinó a toda su familia y posteriormente se suicidó. Por si fuera poco, la versión teatral fue estrenada en 1975. Fue un éxito rotundo en Londres, pero tuvo un alto precio. La actriz que interpretaba a la poseída, la actriz Mary Ure, aparecería en un hotel sobre su cama con multitud de cortes y rasguños por todo el cuerpo y restos de vómito por todas partes. Se habló de que tomase alcohol y barbitúricos, declarándose al final que fue un suicidio. La versión oficial habló que ingirió una cantidad excesiva de alcohol y barbitúricos que habían impulsado a autolesionarse antes de morir. Por desgracia, la obra se cancelaría. Desde entonces, El Exorcista no ha vuelto a representarse en ningún teatro del mundo. En definitiva, todo lo ocurrido, tanto en la versión teatral como cinematográfica, fue un misterio. Son muchos los que cuentan que los rodajes de la saga Poltergeist estaban malditos. Los sets de grabación se quemaban sin explicación lógica y los objetos que habían en el mismo desaparecían sin que nadie los tocara, apareciendo en otro sitio sin explicación aparente. Pero también estaban los escépticos que decían que solo eran macabras coincidencias. Lo que no se puede negar son las catastróficas desdichas cada vez que finalizaba un rodaje. Acontecieron, entre otras cosas, la temprana y trágica muerte de Heather O'Rourke, la pequeña Caroline, con 12 años, por una estenosis intestinal congénita.
La actriz que hacía de hermana mayor, Dominique Dion, fue asesinada por su novio. Julian Beck, el reverendo, y Will Sampson acabarían falleciendo años después por diversas enfermedades. Entre la primera película y la tercera entrega, se llegó a asegurar que todo lo que había pasado fue por la extraña manía que tenía Steven Spielberg de filmar con esqueletos o cuerpos reales o en restos de tumbas reales. Lo que podía haber desencadenado todos estos hechos. Dicen que Sampson era un verdadero chamán indio, ya que era de la etnia Muscoga, una etnia amerindia ubicada en el suroeste de los Estados Unidos. Sampson, cada noche, al terminar el rodaje, bendecía el set, ya que aseguraba que los espíritus que estaban allí estaban bastante molestos. Sea verdad o una macabra coincidencia, esta película se cobró la vida de 4 actores. La profecía es otra de las películas malditas de Hollywood debido a todos los sucesos sobrenaturales que ocurrieron en ella. ¿Qué posibilidades hay de que 2 aviones sufran el impacto de un rayo en pleno vuelo? Pocas o casi ninguna. Pues el protagonista de esta película, el gran Gregory Peck, lo sufrió. Y tan solo 8 horas después le ocurrió exactamente lo mismo al actor David Seltzer, guionista de la película. En el caso del director Richard Donner, le ocurriría algo peor. Evitó un vuelo y optó por ir en un jet privado. Dicho jet se estrelló al poco de despegar, matando a los miembros que iban dentro del avión y a todos los ocupantes del coche donde el avión se estrelló. El productor se libró de un atentado terrorista del IRA que tuvo lugar en el hotel donde se encontraba. Y John Richardson, experto en efectos especiales, salvó la vida en accidente de coche, pero una de sus colaboradoras, la escultora Liz Moore, que iba con él, terminaría decapitada. Curiosamente, del mismo modo que en una de sus escenas. Lo terrible es que se contaba que el accidente se produjo ante un cartel que ponía: siguiente ciudad, a 66,6 kilómetros. 666, igual que el número de la bestia que da título al nombre de la película. Por último, los animales utilizados durante la película. Había 2 perros de la raza Rottweiler que mataron a su cuidador en un descuido. Del mismo modo, había un león en el que iba a aparecer en la película y que su cuidador corrió la misma suerte que el cuidador de perros. La parte donde saldría el león nunca se incluyó en el film. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis próximos proyectos. Te espero en un próximo vídeo y, por supuesto, el martes, si el tiempo no lo impide, te espero en la noche de los libros. Hasta pronto.